Es la analogía de un poema que ramifica hacia la historia, la investigación, la literatura. Es el conocimiento repartido en el interior de las aulas, la vivencia personal que ausculta la vida cotidiana de las aves. Alfonso Torúa Cienfuegos ha escrito en las páginas de su vida la lucha y búsqueda, la identificación con esos hombres que empeñaron sus años en la construcción de mejores días para nuestros mundos. En su apellido está la descripción que atinadamente construye Eduardo Galeano, cito: "Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. A esta estirpe pertenece Torúa". Afable y consciente, reflexivo y taciturno, alegre atisba la vida acuerpado de libros que desencadenan en otros libros. Así los días, en derredor de la emoción, desde las palabras que florean júbilo y experiencia. En esta entrega de Maestros en el Arte, conversamos con el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. Fíjate que decía Salvador Dalí que desde el primer cromosoma todo es genético. Y en mi familia hay muchos profesores. Mi papá, uno de ellos, mi papá era normalista, egresado del quinto, de Navojoa, y ejerció por muchos años la docencia. Yo pues traté de estudiar otras cosas, pero una vez trabajaba yo de bolero ahí enfrente del Istezón. Y la hija del dueño ahí, ¿no?, de las sillitas, tenía problemas con matemáticas. Y entonces le pregunté yo que si cuál era el problema, ¿no? Y ya me dijo que los números fraccionales y todo eso. Entonces ya comencé a explicarle yo. Y la niña comprendió tan la lógica del asunto que mejoró notablemente en la escuela, ¿no? Y eso ya me dio algo de que yo podía ejercer la docencia. Y así, ¿verdad? Varias gentes. Un día me encontré con un amigo también, más bien con un dependiente. Me dijo: "Oye, ¿tú qué eres?". Pues ya le dije lo que era, ¿no? "No, amigo, yo te pinta de profesor", me dijo, ¿no? Y bueno, pues estudié yo historia, ¿no? Y de ahí, al quinto semestre, comencé a dar clases en una secundaria particular, donde tuve la suerte de encontrarme con una maestra, María Carmen Valenzuela, o Rentería de Valenzuela, la señora Valenzuela. Ella me enseñó todos los trucos de la docencia: cómo pararte frente al grupo, cómo dividir el pizarrón, cómo plantear el tema y el objetivo de la clase de ese día, y ver cómo mirar a los alumnos, y bueno, todo eso, ¿no?, esos detalles que tiene la docencia. Y me encantó eso. Yo le hacía caso a la maestra, ¿no?, en todo lo que me decía, y ahí fue forjando mi carrera como maestro. Después ya entré a dar clases en el COBACH, y posteriormente ya en varias universidades, donde fue, pues te digo, muy satisfactorio, y lo sigue siendo, ¿verdad?, para mí muy satisfactorio el haber contribuido de alguna manera a la formación y orientar a los muchachos a una visión diferente de lo que es la historia, ¿no? Normalmente el muchacho llega a la universidad con una concepción de la historia que no les gusta, ¿no?, porque le enseñaron a memorizar, a
personajes, fechas, y no se iban al contenido, ¿no? A la interpretación de los acontecimientos. Entonces, fue muy satisfactorio, ¿no? Y obviamente que sí, aprendes muchas cosas, ¿no? Tanto cuestiones académicas como cuestiones de vida, ¿no? De cómo son los jóvenes en la actualidad, cómo han ido cambiando las generaciones. Imagínate, en 28 años, ¿no? De profe, pues me tocó ver muchos movimientos, ¿no? Dentro de la, digamos, del perfil de los estudiantes, ¿no? Originalmente, pues yo vivía en Cananea, ¿no? Y de ahí me fui yo queriendo estudiar economía a la Ciudad de México. Pasé el examen de la UNAM, estuve 4 semestres ahí, pero por cuestiones económicas no pude seguir y me puse a trabajar. Conseguí un trabajo ahí en la Zagarpa, lo que era Sarchen antes, ¿no? Ahora Zagarpa, y ahí estuve trabajando por varios años. Pero después del temblor del 85 me vine para acá y me quedé en Hermosillo. Y pues como no conocía a nadie, no tenía una profesión, ni siquiera un oficio, pues anduve trabajando, hermano, en la obra. Estuve trabajando allá en la cementera del Yaqui, en toda su construcción. Casi 3 años nos llevó. Y luego de ahí nos venimos a trabajar a lo que es el centro de gobierno, en los edificios, en el centro de gobierno. Yo conozco todos los detalles de esa construcción porque me tocó estar desde los cimientos hasta que ya les metimos los vidrios y el mobiliario y todo el asunto, ¿no? Y estando ahí, el saco de cemento pesa 50 kilos. Y en agosto, pues, es muy duro, ¿no? Entonces me ocurrió entrar a la escuela, terminar una carrera. Historia me gustaba mucho, siempre me gustó mucho la historia a mí. Y era la carrera que se prestaba para trabajadores porque abría a las 5 de la tarde. Entonces ingresé ahí en la escuela y, como te digo, a los 5 semestres ya me ayudaron varios maestros, varias maestras ahí a entrar como maestro en una secundaria. Pero fueron momentos duros, inclusive te decía ahí de bolero, ahí enfrente del Istezón. En aquellos tiempos había 5 sillitas y eran las únicas que había. Por cierto que hay una anécdota muy curiosa que me gusta mucho contar, que yo estaba dando bola y había licenciados, ingenieros, hasta funcionarios del gobierno. Y llegó un gringo preguntando por la oficina de correos. Where is the post office? Y yo, como sabía, por ingeniero y licenciado, yo dije, pues, y nadie sabía inglés, maestro. Entonces yo me levanté y, what you say, ya le lo orienté en inglés al señor. Y dijeron los señores, ah, bolerito, desgraciado, hasta inglés sabe. Y yo, fíjate que yo tenía unos vecinos, que eran como, uno de ellos era 10 años mayor que yo y el otro era 8 años mayor que yo. Y ellos eran muy aficionados a la lectura. Y un día uno de ellos, ya grande, se enojó con su mamá, prácticamente lo echaron en la calle, y dijo, me voy a Texas, dijo, pero tengo 2 cajas llenas de libros, que no hay dónde ponerlas, y mi mamá no quiere saber nada de eso. Y yo tenía mucho espacio en la casa y le dije, tráetelo, le dije, yo te los cuido, no hay problema. Entonces me llevó esas 2 cajas de libros y duró 5 años para volver por ellos. Entonces ahí comencé yo a sacar libros y me entero de Dostoyevsky, de Tolstoy. La literatura rusa les encantaba a ellos, Chekhov, Gorky, Turgenev, etcétera, ¿no? Pero también otros, Balzac, toda la literatura clásica. Y ahí fue como me inicié en la lectura. Había libros que me apasionaron, que no los soltaba, no los solté, que en un solo día me los aventaba, ¿no? Y ese fue mi inicio como lector. Pero siempre soñé yo con vivir en un ambiente universitario, ¿no? Rodearme con gente inteligente, con gente estudiosa, científicos y obviamente un amor por la literatura, ¿no? Yo soy de Cananea y en Cananea hay mucha afición por la historia. Hay muchos cronistas y sobre todo por el acontecimiento de 1906, ¿no? Que todo el mundo trata de averiguar, etcétera. Y eso fue lo que a mí me despertó el interés por la historia.
Y además tuve maestros extraordinarios en la primaria y en la secundaria de historia, de esos maestros que te cuentan la historia que parece que te están relatando una película, que hasta la actúan y tiran balazos y etcétera, etcétera. Y eso también, ¿verdad?, fue una de las influencias para que yo me hiciera historiador. Y me gustaba mucho la historia, siempre me ha gustado, ¿no?, leer libros de historia. Sí, sí, con mucha historia. Entre más escarbas, más encuentras. Por ejemplo, ahorita, fíjate, yo estoy trabajando un personaje que se llama Alfonso Guerra, que fue periodista en Cananea durante más o menos de 1914, 1920. Pero después del plan de Agua Prieta, que gana el plan de Agua Prieta, que tumba a Carranza, él se va a estudiar a Suiza, donde obtiene un doctorado en economía. Pero después lo nombran cónsul en Hamburgo y en Alemania, en 1924. Y va a estar ahí desde 1924 hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial. Pero este señor, Alfonso Guerra, que yo viví en su casa, Cananea, se convirtió en un Schindler, por decirlo así, que salvó a muchos judíos y a comunistas del Holocausto. Alfonso Guerra Olivares, que después sería secretario de Relaciones Exteriores y después, en 1954, embajador, ya no cónsul, de Alemania. Un personaje muy interesante. Entonces, entre más escarbas, más historia encuentras, ¿no? Y es muy apasionante cuando das tú con un personaje como este, que nadie lo ha trabajado, ¿verdad?, que no se conoce, pero que sin embargo tiene una gran importancia. Y así como ese, pues hay muchos otros, ¿no? Que a mí me fascina eso, ¿no? De dar con algo original, con algo nuevo, con alguna novedad. A mí me tocó conocer a don Santiago Rivas, que era el director de ese periódico, ya muy grande él. Ya inclusive el periódico ya, pues en 1969 terminó, pero fue un periódico que se editó de 1921 a 1969 de manera diaria. Yo pues ya no me tocó conocerlo, ¿verdad? Pero sí sabía de la existencia de ese periódico y un buen día alguien me dio un link de la Biblioteca Cervantes, donde estaba el periódico microfilmado. Entonces me di a la tarea de leerlo y entre las muchas cosas que traen los periódicos me llamó mucho la atención la nota roja, tanto por la cantidad de delitos como por la manera en que trabajaba la nota roja don Santiago, que si lo lees tú a la posteridad, ¿verdad?, con el tiempo, casi casi es un relato, es un cuento, es una tragedia, una comedia. ¿Cómo describe, ¿no?, los accidentes, los homicidios, los feminicidios, los suicidios, la drogadicción, la prostitución, la vida de los chinos y todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo las manejaba? Me llamó mucho la atención a mí esa manera de trabajar la nota roja, muy diferente a cómo se maneja en la actualidad. Entonces, de toda la información, a mí lo que me llamó la atención era la nota roja. Entonces hice una selección, ¿no?, una división de chinos, soldados, hasta los perros bravos, los rayos que son tan comunes en Cananea. Tengo el relato ahí de una noche de tormenta donde murieron 3 personas de rayo y otras 2 quedaron pues lisiadas, ¿no?, con lesiones. Entonces también es parte. Me llamó mucho la atención eso, ¿no?, de cómo en los años 20, hace un siglo, en Cananea, había inclusive más criminalidad de la que hay ahorita. Y ahí se originó el libro de Cananea Rojo. Hice una compilación de todas esas notas y las comenté, las contextualicé y presenté ese libro que para mí es así como un regalo para Cananea. Y claro, ¿verdad?, ya después, por antonomasia, para los que les interesa el periodismo, que hay varios trabajos, ¿no?, sobre periódicos de Sonora, me decían. Inclusive la actual rectora tiene un trabajo sobre el periódico El Pueblo. Y más o menos en ese género se inscribe este trabajo mío de Cananea Roja. En primer lugar, la tecnología, ¿verdad?
los formatos de los periódicos, las facilidades que hay ahora para la comunicación, pues son totalmente diferentes. En cuanto a los contenidos, pues también, ¿no?, han cambiado mucho. El estilo, por ejemplo, antes había muchas notas, o se le daba más bien mucha importancia a las notas culturales, se le daba mucha importancia a las notas sobre la vida social del pueblo, las fiestas, los carnavales, por ejemplo, los avances que había en las escuelas, donde todo el mundo estaba atento, ¿no? Había exámenes donde asistían diferentes autoridades o diferentes personas que tenían más o menos educación y asistían, ¿no?, a los exámenes que se le hacía a los alumnos, que también eran reproducidas. Había unas notas muy curiosas del correo, por ejemplo, todas las cartas que llegaban al correo. Hacían una lista y las ponían en el periódico, ¿no? Entonces tú leías, a veces te había una carta, pero alrededor, pues, ¿no? Y cosas así muy interesantes que no se dan ya. Como que había más comunión entre el periodismo y la sociedad, la gente del pueblo. Porque el periodista, de alguna manera, pues era gente del pueblo que vivía en el pueblo. Don Santiago Rivas llegó en 1902 a Cananea. Yo he trabajado mucho en hemerotecas, sobre todo, pero obviamente también archivos. Inclusive me ha tocado organizar archivos, ¿no?, archivos muertos en archivos históricos. Que es una cuestión que es muy curiosa cuando a ti te dicen, vas a un pueblo y te dicen el archivo. Por eso que es un cuarto donde meten llantas viejas, la lata que ya no sirve, pintura, le da ahí una bola de cajas ahí con documentos y ese es el archivo, ¿no? Entonces, ¿por dónde le entran? No está ni clasificado, ni catalogado, cajas a veces con termitas, con esto. Y entonces tienes que comenzar primero con un trabajo de archivista, organizar el archivo para poder trabajarlo, porque la materia prima de un historiador son los archivos, los documentos. Y bueno, pues te digo, hablando de métodos, pues hay muchos, ¿no? El estructuralismo, el materialismo histórico, el marxismo, la hermenéutica, y todo eso, el positivismo, y de alguna manera todos esos métodos los empleas, ¿no? Ninguno excluye al otro. Pues fíjate que fue, efectivamente, es una de las cosas que también me gustó mucho, porque antes sabía que Cananea es un semillero de locutores a nivel nacional e internacional. La XFQ, que se fundó en 1938, fue un semillero de locutores, y ser locutor en ese entonces, pues no es como ahora que cualquiera agarra el micrófono, ¿verdad? Antes no, tenían que pasar un montón de exámenes, saber un poco de idiomas, de tener cultura general, no decir dislates y bueno, ¿verdad?, de muchas exigencias y te daban tu autorización y sin esa autorización no podías agarrar el micrófono, ahora es muy diferente. Entonces te digo, grandes locutores ahí que se dieron y me llamó mucho la atención eso también y cuando tuve la oportunidad de estar en un micrófono pues me desarrollé, ¿verdad?, sobre todo en radios comunitarias, aunque también he trabajado en radios comerciales. Ahorita estoy pues en este programa, pero en Cananea también sigo participando en un programa que se llama Barrio Viejo, que es un programa de microhistoria. Y aquí, ¿verdad?, que me encargo de las efemérides diariamente. Barrio Viejo es un programa que ya tiene 22 años, que se inició para dar a conocer la historia del pueblo, dar a conocer testimonios muchas veces en vivo, ¿no?, de los protagonistas de la historia. Y así nació el programa, ya tiene 22 años. Domingo a domingo, ¿no?, se transmite con diferentes temáticas siempre relacionadas con algún tema histórico. Y yo hago pues cápsulas, ¿no?, relacionadas con, por ejemplo, como este Alfonso Guerra y otra. Y así fue como me aficioné al cacarizo, como dicen, ¿no?, o sea, el micrófono. Pues yo creo que se logra a través de influencias, ¿verdad? Yo te decía ahorita, por ejemplo, que a mí siempre me gustó mucho la literatura rusa y de la que he recibido mucha influencia. Siempre que yo le escribo algo, estoy pensando en Chekhov, en Dostoyevsky, en Tolstoy. Y yo creo que de ahí, ¿verdad?, de la lectura, pues también aprendes un poco a escribir.
Y como te gusta la literatura, pues le tratas de dar ese sesgo, ¿no? De relato, de que no sea tan enfadoso. Por ejemplo, debo contar una anécdota de una vez que yo hice un trabajo en el hospital de Ronquillo para encontrar ahí gente que venía de otras partes del mundo, de migración. Entonces comenzó a acumular muchos datos y a hacer gráficas y a hacer, ¿verdad?, de cuadros y todo esto que se hace en la estadística. Pero a la hora de presentarse me hizo muy enfadoso presentar cuadros y aquí tantos franceses o detes. Entonces inventé un personaje, a un doctor que venía, lo hice venir desde Wisconsin, pariente de Green, y era un día nevado, llegó a Cananea, etcétera, y etcétera, ¿no? Y bueno, corrió el asunto. Y cuando presenté la ponencia yo, ¿verdad?, para que fuera el doctor, este personaje, el que diera los datos, ¿verdad?, duros, pues levantó la mano un señor al final, diciéndome que a él conocía al doctor ese, que efectivamente estaba registrado en Estados Unidos en un padrón que hay de médicos allá, y yo había inventado el apellido, agarré dos apellidos diferentes, Boots Hagel, ¿no?, uno que se llama Boots y otro Hagel. Y el señor me corrigió que no se pronunciaba así, que la raíz bus venía de no sé dónde. Y total que me hizo ahí, ¿no? Entonces dije, oh, pues, y luego otro, en otra ocasión estaban dando una plática sobre el hospital de Ronquillo y salió el personaje otra vez este doctor, ¿no? Entonces desde ahí me nace la idea de poder hacer literatura también. Cananea, pues 1906, la huelga de Cananea, íntimamente relacionada con los Flores Magón. Entonces yo desde muy chavo, desde muy joven, me acerqué mucho, ¿no?, a los escritos de Ricardo Flores Magón. Pero cuando estudié la licenciatura me di cuenta de que había un vacío historiográfico muy fuerte en Sonora, de que no se había estudiado a profundidad la cuestión del magonismo en Sonora. Entonces me di a la tarea de comenzar a investigar para hacer mi tesis de licenciatura. Y bueno, me fui al Archivo General de la Nación. Nadie creía que había información sobre el asunto, pero yo me aferré, me fui, y entonces comencé a descubrir que Sonora había, no solamente Cananea, nosotros sabíamos que en Cananea había estado, no, que era un movimiento que estaba en casi las principales ciudades de ese momento, ¿verdad? Y comencé también a descubrir muchos personajes que no se habían tratado en la huelga de Cananea, como Fernando Palomares, este indio mayo que fue uno de los combatientes más decididos del magonismo, que estuvo en Cananea, ¿verdad?, que pues, estuvo en la logia amazónica, que trabajó y estaba preparando un movimiento armado para esos días, que no se dio precisamente por la huelga de Cananea, que alertó a la policía y intervino, ¿verdad?, en el movimiento y lo desbarató. Entonces me llamó mucho la atención eso. Entonces hice este trabajo que se llama El Magonismo en Sonora, que realmente se debería haber llamado El Magonismo en Sonora y Arizona, porque había una gran conexión entre el movimiento obrero y los mexicanos que vivían del otro lado con los de acá, ¿verdad? Muchos de los activistas de la International Workers of the World, los Gubles famosos, ¿verdad?, o de la Western Federation of Miners, que agrupaba a todos los mineros que había en Bisbee, Benson y todas esas partes, pues tenía mucha conexión de este lado también. Y bueno, presenté este libro, que afortunadamente es un libro que ha tenido éxito, ¿verdad? Ese libro se puede decir que se considera ya como un clásico del magonismo. Fernando Palomares, que Epístolas Libertarias y otros textos, que es una biografía de este indio mayo, que para mí es una vida peliculesca, ¿verdad? Desde niño, cómo se crió en la orfandad, cómo fue criado en la logia esta de Albert K. Owen en el Valle del Fuerte, ¿no? En este experimento de colonia norteamericana que hubo ahí, cómo desde niño aprendió inglés y otras, y cómo se mete en la cuestión de la filosofía faureriana, que ya desde 1900 se hace alianza con los Flores Magón, y desde ahí en adelante hasta la muerte de Flores Magón, y todavía muchísimos años después, en 1948, Fernando seguía diciendo que él era soldado del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Entonces es un trabajo muy, de un personaje muy interesante, sonorense,
que como te digo, es casi, casi así como para hacerle una película de la aventura, de lo sagaz que era. En Cananea, por ejemplo, lo sorprende la huelga cuando se suelta la represión y él era hermano masón y está en un domicilio ya y le llegan con dos caballos y le dicen, ¿sabes qué, Fernando? Tienes tus dos caballos y esta lana. Inmediatamente vete, porque tenemos órdenes de aprehensión contigo. Mira, le dije, llegó un telegrama de la ciudad de Hermosillo. Entonces él lo que hace es huir, ¿no? Entonces es un personaje interesante que también surgió en el libro del Magonismo Sonora, que después amplié yo en esta cuestión de las epístolas, ¿no? Que me encontré en el archivo Ethel Duffe Turner, la esposa que fuera de John Kenneth Turner, aquel que escribió México Bárbaro. Dejó un archivo precioso, ella murió en Cuernavaca. Dejó un archivo muy bueno y ahí vienen muchas cartas que le mandaron y mandó Fernando Palomares. Indio Mayo le gustaba firmarse, ¿no? Siempre Fernando Palomares, Indio Mayo. Bueno, pues yo definitivamente me adscribo a la filosofía del anarquismo desde siempre, ¿no? Y no como una filosofía ni comunismo, sino como una manera de vivir, una manera del respeto al prójimo, ¿verdad? Del amor al prójimo, pero también de amor a la naturaleza, a los animales, a la armonía, a la justicia, que muchas veces no nacen de una ideología, ¿verdad? Sino nacen de tu forma, de tu corazón, de tu forma de ser, de la manera que te gustaría que fuera el mundo, ¿verdad? Algo más feliz para todos los hombres y mujeres del mundo y también a los animales y la naturaleza. Yo siento que el capitalismo pues ha destruido todo eso y sigue destruyendo. Y así como la planteaba Flores Magón y otros teóricos, pues para nosotros el anarquismo, ¿no? Es la salida. Aunque suene muy utópico, muy soñador, pues así es, ¿no? Porque nos dirán soñadores, locos, pero así pensamos, ¿no? Así mala y camchada.